Mi gente, hola a todos los seguidores de Roberto Reyes. Esto es un reporte especial. Vamos a ver este caso que grabamos hoy en la mañana, donde una familia este pasado fin de semana pues estaba compartiendo en su casa una parrillada. Estaba el niño, la esposa, el padre y varios amigos ahí, cuando de repente pues llegaron unos desconocidos, dos personas desconocidas, penetraron a la casa, tiraron a la gente al piso, le llevaron armas, se llevaron dinero, prendas, se llevaron medio millón en efectivo. Vamos a ver lo que pudimos grabar nosotros esta mañana. Así que vean este caso, muy lamentable. Se dice que en la calle 5 también hicieron otro la semana pasada. Y a nosotros, ahora es sábado. ¿Cómo fue? Ellos entran por ahí, por ese callejón, se nos tiraron. Mi esposo y tres amigos estaban ahí. Y yo estaba con el compadre en la terraza. Uno cogió para acá y el otro se metió en la terraza. Mi niño salía de la piscina y me lo arrempujan y cayó donde mí, el niño. Nos tiraron al piso, nos desarmaron todo, nos quitan todo. Nos tiran al piso de ahí y luego le hacían presión a mi esposo para que mi esposo buscara la pistola, lo cual ellos conocían porque le decían a mi esposo que buscara la pistola, que ellos sabían que tenía pistola. Y no, y mi esposo le dijo que estaba en la sala. Y cuando nos pararon uno a uno, nos llevan a la sala. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Y cuántos eran ustedes? ¿Cuántos habían en la casa? Cuatro hombres, mi esposo cinco y yo. ¿Qué se llevaron? Dinero, efectivo. ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? La ¿cuánto? Prenda, no te sé decir qué cantidad porque era mi esposo. ¿Eran dominicanos los atracadores? No sé, porque estaban vestidos de negro y encapuchados. Encapuchado. ¿A qué hora pasó esto? A las 7:00 de la noche. ¿Primera vez que se ve esta situación aquí? En Los Ríos no. Se acostumbra a ser aquí. Esto le dicen Los Ríos, Burao. Residencia Los Ríos. ¿La primera vez a ustedes? ¿Qué le pasa? Primera vez. ¿Su nombre? Llamada, Rosalina. Llamado que usted le hace a las autoridades. Que, Batista. A las autoridades. Ellos vinieron, pero de verdad, yo ni sé lo que pasa. Porque mira, cuando uno llama, nosotros llamamos y la policía duró para llegar. Pero ya cuando nosotros llamamos, ya ellos se habían ido. Como quiera, ya la policía no iba a hacer nada. Ellos nos dicen que están trabajando, que están investigando. Pero imagínate, esto no se olvida, porque es un cuadro. Por ejemplo, mi niño es bajo psicólogo. Yo lo dejé ahora llorando en el colegio porque no puede olvidar este cuadro. ¿Ustedes temen por su vida? Estos ladrones, lo que yo por la vida, mira, estos ladrones lo que quieren es dinero, prenda. Ellos lo consiguieron. Ahora van a volver, lo pueden volver a hacer porque si encuentran, ¿no verdad? Y nada, nosotros, este patio ya no lo vamos a disfrutar, como tú puedes ver. Mi esposo adora el patio, como tú puedes ver, un patio que mi esposo vive, su villa y su cosa. Ya no podemos hacer eso porque mi hijo que tiene 12 años, ¿tú crees que va a volver a confiar a quedarse en su patio con ese cuadro? Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro país, un miedo, un susto. Repítame su nombre, mi hija. Rosalina. ¿Rosalina qué? Batista. ¿Y la policía qué le ha dicho con relación a esto? Que está investigando. ¿Han venido muchos los policías? Sí, ellos vinieron ayer varias veces y vinieron el mismo sábado en la noche cuando lo llamamos. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí? 11 años. ¿No ha escuchado otro robo cerca? Sí. ¿Varios robos aquí? Sí, aquí, mira, aquí lo hacen así, en la hacienda lo hicieron, como lo hicieron a nosotros, lo hicieron a la hacienda. En la calle 5, que es la calle que está en el frente, también hicieron un asalto. Yo no lo sabía, lo supe el día, no te sé decir mucho de ese.